¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos aquí en un microprograma de Viendo Tele. Estoy aquí conmigo Francisco y este microprograma es única y exclusivamente para hablar de la más reciente y ya finalizada temporada de Los Archivos X. De esos 6 gloriosos capítulos. Bueno, yo sé que vos sí te encantó muchas cosas. Yo los disfruté montones. Ya, no voy a decir que no. Ajá. La verdad es que ese arco que hicieron entre My Struggle y My Struggle 2 estuvo bien. O sea, la verdad es que sí. Y esos capítulos concentrados de cosas que nos gustan de X-Files estuvieron bastante bien. Sin embargo, tenemos que decir que hay cosas que a mí ya definitivamente... Ya no. No. Y es que esa carajada que nos estén diciendo que nos engañaron, que esto, que el otro, que el gobierno, no, que todo esto de la conspiración extraterrestre era un engaño porque entonces era para disuadirnos sobre el petróleo y sobre la destrucción del planeta y todo. Es que ya la serie simplemente está dando más vueltas sobre lo mismo. Es que darle vueltas al tornillo. Y Mulder, tras de todo, llega y le dicen, te engañamos durante 9 temporadas. Todo se aclaró ante mis ojos. O sea, yo hubiera caído ahí en depresión de que estos desgraciados destruyeron mi vida durante 9 temporadas, durante 16 años. Todavía les creí y era mentira. Entonces... Claro, eso es parte de la gracia de la serie, porque Mulder pasa los 6 capítulos tratando de decir, bueno, quiero creer, no quiero creer, esto es un engaño, y el mejor capítulo para mí de la temporada fue Mulder y Scully encuentran al hombre monstruo, World Monster. Ese es el mejor capítulo que he visto de esta temporada. Y yo creo que uno de los mejores de toda la serie. Porque Mulder mismo llegaba y decía, no, es que esto es mentira. Es que esto es esto. Y ya, completamente. Y yo sé qué me vas a decir, Scully. Me vas a decir que... Ya sé qué me vas a decir, Beto, que la serie está buena. Y entonces, no, y entonces yo te voy a decir que la serie está aquí. Y entonces vos me vas a decir... ¡Ay! Eso es... Fue genial, man, genial, de verdad. Ese capítulo fue impresionante. Fue el mejor capítulo. Pero también yo creo que fue el mejor porque fue el más autoconsciente. Claro. De hasta dónde había llegado la serie y de. Y fue muy, muy, muy de los fans. Inclusive Scully en algún momento dice, había olvidado lo divertido que podían hacer estos casos. ¡Madre, buenísimo! Pero de nuevo ese asunto, madre, todo ese engaño, que no, ya no es un engaño, ahora es un doble engaño. Es como. ¡Madre, en serio! Pero sí dejan claro que los extraterrestres están. Que existen, que el Roswell. Y todo lo demás. Pero lo que te dicen es que toda la conspiración que durante 9 temporadas no existió. Era un engaño. Entonces, vos te quedas así como... ¿Diantres? ¿Qué fue esto? ¿Qué es ya, francamente, te soy honesto. A esas alturas ya yo perdí la cuenta de cuál conspiración es real y cuál no. Y lo peor de todo, no solo perdí la cuenta. Es que no... El interés. Lo que dijimos en el programa antes de X-Files. Hay muchas incoherencias... Y las incoherencias no pegan, ¿no? Las cosas no pegan, definitivamente. Fueron demasiado ambiciosos en ese último capítulo. O sea, decir, totalmente. Esto es una pandemia de enfermedades, de todo, ¿verdad? O sea, en ese último... pero Scully maneja no sé cuántos kilómetros con el carro sin ningún problema. O sea, está... dígame una cosa, ¿quién puede avanzar en esas presas, por Dios? Y ella avanza no sé cuántos kilómetros, o sea... Es que, no, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué no subieron y hicieron algo con un helicóptero? Sí, algo así. De hecho, es curioso. En ese último capítulo fueron más ambiciosos que en todas las series y las películas anteriores. ¿Y qué va a seguir ahora? Porque obviamente ese capítulo fue hecho para plantar la semilla de la próxima temporada. Sí, sí. Y... ¿Pero qué van a seguir? Toma el suero, déselo a los doctores para que lo repliquen. Pero yo llevo el suero y Mulder, madre, está haciendo demasiado choleña, necesitamos células madre. ¡Madre! ¡Madre! Como hacia la mitad de ese capítulo ya, para mí era muy claro que eso no se iba a solucionar. Sí. Entonces la duda mía era, ¿pueden, o sea, serán capaces, serán tan cabrones
de terminarlo en un cliffhanger, terminar en un continuará por una temporada que ni siquiera sabemos que va a existir. No, no sabemos. ¡Y sí fueron! ¡Sí lo hicieron! ¡Sí eran suficientemente cabrones para hacerlo! ¡Claro, claro, claro! ¡Dios mío! No, francamente, eso me asombró. Sí, sí, sí. Eso me asombró. Yo creí que iban a terminar bien las cosas y iban a confiar en la buena voluntad de los fans, que iban a querer más, pero no, no confiaron en nuestra buena voluntad. No. Nos tenían que torcer el brazo para que pidiéramos una nueva temporada. No, y no sé cómo me siento al respecto. No me hace mucha gracia la pura. No, pero... Pero qué bueno verlos de nuevo. O sea, yo sé que es inverosímil, o sea, el asunto. Tum, 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 nos dimos cuenta, sí, se desapareció este madre, destruyeron el ovni que teníamos, ¿verdad? Y vamos a reabrir los casos X, o sea, los expedientes X. Y ellos no dijeron nada en ningún momento, como, madre, no, no quiero, no, tengo que pensarlo. No, ya. Somos parte del FBI nuevamente. Algo tan sencillo que pudo haber dicho Scully, algo como... no, porque tengo otro trabajo en un hospital. Doctora Scully, ¿qué hacemos? O sea, como si no hubiera otro doctor en ese pinche hospital. Todas las enfermeras llegaban a decir: Doctora Scully, ¿qué hacemos? ¡Mae! Esas son las cosas. Las cosas que yo no sé, mae. Parece de caricatura. A mí lo que más me hace gracia es que cuando reabren los archivos X, que pues, pasa más o menos cada 5 capítulos, ¿verdad? Cada 5 temporadas, más bien. Cada 5 temporadas cierran los archivos X. El mundo entero, Jimmy no llora. Yo ya los hubiera cerrado, mae. Demasiado desperdicio de plata. De los contribuyentes. Y los vuelven a abrir. Y siempre está el pobre actor Michael Piglins, con esa voz y esa solemnidad diciendo, voy a reabrir los archivos. Y así como para que uno quede así como, oh, por Dios. Y uno es como, Daisy. Duh. Bueno, pero sí, o sea, fue tan fácil así como, ya, y se reabrieron los archivos X. Bueno, ya, les devolvieron todo, ya tienen el mismo trabajo. Una oficina, los casos. ¿Ah? ¿Qué sucede? Sí, diantres, o sea. Sí. Claro, sí les voy a aceptar. O sea, ya en el segundo capítulo se sentía, ya que estábamos en X-Files, como si no hubiera pasado. Como si no hubiera pasado nada. Exactamente. Ya, eran business as usual. Sí. Y sí hay que reconocer, o sea. ¿Cómo se llama? Mulder y Scully. ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidaron los nombres de los actores. Duchovny y Anderson siguen teniendo una química tan maravillosa. Sí, sí. Siguen siendo de las parejas más maravillosas de la televisión. Es impresionante, sí, eso sí. Bueno, no, yo, o sea, a mí la serie me hizo feliz. Por más que tenga todas esas incoherencias y todo, sí. Yo fueron 6 gloriosos capítulos que me hicieron recordar todo. Lo único que... Cuando yo la veía en español hace mucho tiempo. Sí. Y entonces decían, cuarteles del FBI, cuántico vitilla. Y esta vez que la vi en inglés. 23 horas. Me quedé esperando. No, me asustó. Y yo, yo me reía solo. O sea, yo disfruté montones otra vez organizar mi vida alrededor de una serie. Porque el lunes de la noche, ¿podemos hacer tal cosa? No, no puedo, porque tengo que ver los archivos X. ¡Yes! Entonces fue así el flashback a esas épocas maravillosas en que no veía los archivos X. Y que los veía en televisión normal, como en corriente. Exacto, con anuncios y todo, vaya. Y ¿cómo se llama? Y sí noté, viéndolos en inglés, al contrario, cuando los veíamos doblados, es... ¡Por Dios! Este hombre Duchovny, ¿qué voz más aburrida tiene? O sea, el doblaje le hacían el favor al muchacho. Sí. La verdad es que sí. Bueno, pero no importa, madre. El capítulo de donde se toman los hongos esos, madre. Madre, no importa la voz, madre. Pero el madre bailando y así, madre, con los pistoleros solitarios y la vara, bueno, eso estuvo genial, madre. Estuvo genial. Yo creo que podemos ser totalmente honestos a la hora de decir que toda la serie fue un ejercicio en nostalgia. Sí. Y la pegaron. Fue un fan service para los viejos fans. Pero yo realmente dudo.
de poder llegar a alguien que no conoce los archivos X y decirle, ve esta temporada, ve qué buena serie. Yo no creo que funcione así, la pura verdad. Sí, y de hecho, digamos, mis compañeros llegaban y me decían, madre, pero ese capítulo, el de Mulder y Scully, conocen al hombre monstruo, ¿verdad? Ajá. A Were Monster. Me dice, madre, pero qué raro, pero es que me parece como demasiado cómico. Le digo, yo, pero es que sí había un capítulo. Así habían capítulos. Así habían y capítulos. Cuidado que no eran los mejores de la serie, ¿verdad? Sí, capítulos cómicos. Entonces, si gente que veía la serie, ajá, no entiende muchas cosas, ahora alguien nuevo que uno quiera introducir la serie, definitivamente con esta temporada no lo hace. Definitivamente no lo hace. No lo hace. Y también comparándola con otros capítulos de la serie, tampoco. O sea, es difícil justificar la existencia de esta serie. Y no que me esté quejando. Pero así como que yo diga, no, es que ve qué idea tan maravillosa. Somos fans. Exactamente. Es para fans. Pero ya uno que, digamos, si puedes separar el fanboy de la persona que simplemente ve televisión, ver esta serie y decir, por Dios, qué idea más maravillosa. Es que había que seguirlas, había que reabrir los archivos X para darle bomba a esta idea tan, tan extraordinaria, este giro tan maravilloso, tan original de la serie. No. Definitivamente no. Ahora bien, ¿habrá una temporada más? De ahí estaremos verificando al año, a ver qué dice Fox al final de cuentas y a ver qué dicen los actores, a ver si vamos a tener una nueva temporada. La dejaron completamente abierta. La dejaron total y 100% abierta y lista para la secuela, ¿verdad? Para la siguiente temporada. Sí. Solo espero que sea una temporada igual corta como esta. Tal vez un poquito más larga, yo diría 10 capítulos. Yo me quedo con los 6, francamente. No. Después de haber visto esos 6, yo no sé si tenga cuerda para ver 10. Yo sí. No, digamos, yo no como espectador, pero que la serie, que las ideas tengan cuerda para más. Porque igual, ya como vos decís, muchas varas recurrentes que no tienen ningún sentido. O sea, lo que comentábamos aquel día. Siendo, o sea, totalmente realistas, Mulder y Scully debieron haber muerto asesinados al final de la primera temporada. Eso era lo que sucedía. Sí, no hay ninguna razón para que sigan vivos. No estamos siendo realistas, pero es que si fuera así, el poder de los conspiradores, el alcance que tenía la conspiración y todo. Pero es que como todo fue un engaño, necesitaban alguien creyente. Entiéndelo, Beto, entiéndelo. No. Necesitaban a un creyente. Ese fue el plan desde el principio. No. Mentira, o sea. Pero estoy tan seguro que si uno agarra la serie desde el principio se da cuenta que eso no funciona así. No. Nomás ahí se fueron inventando todo el chorro. Sí. Pero, está bien, o sea. Pero, mira, a mí el antepenúltimo el penúltimo capítulo me pareció asombrosamente bien. El del para el estándar de el de Babylon, el sobre el terrorista. Ajá. Ese me sorprendió, es un capítulo que está muy bien. Tratar un tema como ese sigue siendo difícil tocar tocar el tema. Uh-huh. Y creo que ellos aciertan muy bien en cómo tratan el tema. Digamos, por momentos cómico con el asunto de Mulder, pero diciéndonos, existe una manipulación ahí. Ajá. Son seres humanos comunes y corrientes, no hay que tratar a los musulmanes mal. Vos ves el personaje de la enfermera que está tratando de desconectar al chavalo. Ese tipo de cosas que nos hablan un poco del odio, inclusive, que hay en Estados Unidos hacia los musulmanes. Todo ese tipo de cosas uno dice, puchica. Es difícil tratar un tema como ese y me parece que X-Files salió bien librado, muy bien ahora librado. Ya que mencionas ese capítulo, la pregunta del millón de cincos, agárrese duro. Los agentes Miller y Einstein. Qué cansado, madre, con esos chiquitos. Agárrese con esta que le voy a tirar. Agárrese. ¿Será que van a seguir los expedientes X con ellos? Exactamente. Ya sabía yo, todo el mundo me hace la misma pregunta y yo les digo. ¡Ah!
no es posible con esos dos insufribles. Yo creo que hay una maniobra como interesada en hacerlo. Ahora sí te digo, está muy lejos de Duchovny y de Anderson. No, está muy lejos. Sí, no. De hecho, no funcionaría. De hecho, no funcionaría. Parecen caricaturas de Duchovny y... Sí. Que digamos que a mí me pareció que esa era la idea en ese capítulo, pero a la hora de salir también en el último capítulo ya empecé a preocuparme. De si no, ¿será que quieren continuar los archivos X con nuestros nuevos investigadores? No, madre, no, jamás. Espero que jamás, no. Jamás, jamón. No, madre, no. Yo espero que no, que ni se les ocurra. O sea, no. No, por favor. No, yo a esos chiquitos definitivamente no les daría ni un caso de, no sé, violencia doméstica. No. Oh, no, eso es muy serio. Otra cosa más. No sé, impuestos. Ni un caso de evasión de impuestos. De evasión de impuestos, que es lo que ponen a Mulder en la segunda temporada a hacer. Sí. Pero bueno, la verdad es que yo creo que los fans le perdonamos prácticamente toda la serie a estos 6 capítulos solo por la nostalgia de volver a verlos. Porque somos... Sí, porque somos fans, o sea, sí. Pero una persona nueva no lo vería. No, yo, incluso yo he oído varios fans que quedaron bastante decepcionados. Sí, ¿verdad? Sí. Y puedo entenderlos totalmente. Sí, sí. Así como yo los disfruté, yo entiendo perfectamente que los fans sientan que la magia se perdió y no es tan lejana la idea, ¿verdad? No, pero para mí sí, estuvieron muy bien. O sea, los capítulos tienen lo suyo. Definitivamente era la cajita Bento que dijo. Ajá. Que dijo de todo un poco para todos. Era todo un poco lo que había en X-Files. Ahora, definitivamente hay mucho más cosas que en este momento se pueden aprovechar y que los escritores no aprovecharon. Pero en lugar de seguir siempre el mismo rollo y la conspiración, yo creo que podemos explorar otras cosas. Sí, no, como te digo, el capítulo de War Monster para mí estuvo buenísimo porque o sea, es una comedia de ellos mismos. Mulder, la de internet te hace malo. Sí. No es para vos. Y el mae tomando fotos. Tum, tum, sí. Tum, 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 tum. Y el video del mae cuando se agarra con el mouse. ¡Mae! O sea, estuvo demasiado divertido. Pero, o sea, hay mucho más cosas con tecnología, con lo que está pasando, que era lo que decíamos al principio, como comentábamos al principio. Se pueden hacer millones de cosas. De hecho, me resultó vacilón que una de esas teorías raras, ¿verdad? Que del hum lo metieran también, del sonido. Ajá. Ese de las cornetas. Ajá. Del apocalipsis. Sí. Y todo eso. O sea, son las últimas cosas que están ahí en internet, y hay muchísimo más cosas de internet que se puede aprovechar. Entonces, yo sí agradecería un capítulo, una temporada, unos 10 capítulos. Una temporada. Claro, unos 10 capítulos y que fueran más capítulos de Monstruo de la Semana sin ningún problema. Yo me divierto viéndolos. Sí. O sea, yo creo que la serie podría funcionar más como Monstruo de la Semana oficial que tratar de mantener otra vez esa conspiración. Y es que entre tantas series que tratan de ser series, que es de series, y las comedias gringas que odio. Ajá. Ver algo como X-Files a mí me divirtió montones. Más bien fue refrescante ver algo así. Es cierto. Sí. Entonces, ¿te apuntarías por una temporada? Claro. ¿Dónde tengo que firmar? Yo creo que yo también. Toma mi dinero. Yo creo que yo también. Y a los que lleguen y me digan que es que soy un fanboy, sí, los estoy diciendo como fanboy. Sí, sí. Sí, pero ¿qué haga? Pero igual, ¿cómo la voy a ver si no? Sí. Soy un fanboy. Y los que no son fanboy, agarren la serie vieja. O sea, sí. Yo un día de estos vi unos cuantos capítulos de la primera temporada. Súper bien. Y se mantiene súper bien, súper fresca. O sea, ustedes pueden ver esa serie y no tienen nada que envidiarle a una serie dramática en este momento. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, entonces, no les gustó esta temporada, que qué serie tan mala, que no sé qué. Empiecen a verla desde el principio y entenderán por qué somos fanboys. Sí. Entonces, de algún lado venimos. Sí. Muy bonito. Entonces, ¿se acabó el microprograma? Se acabó el microprograma. ¡Woo! Se acabó X-Files. Nos dijeron que esa tonada les daba miedo. Es entre los comentarios del video anterior,
Había unos súper cómicos porque nos decía, oye, esa serie me daba miedo, pero entonces me gustaba mucho y entonces... O sea, es que suena los archivos, ¿eh? Claro, por supuesto. Y ustedes ven, el capítulo de Home Again, ajá, el de la basura, sí, el del madre, se daba terror. O sea, era el capítulo terrorífico, que siempre tenemos uno o dos capítulos terroríficos en cada temporada. Y entonces ese era, madre, para mí, ver ese personaje metiéndose en el camión de basura, que madre, es una caraja de pesadilla, yo creo, madre. Verse estripado ahí entre la basura, madre, no. Entonces, madre, yo estoy bien. Okay. Bien, yo me apunto. Me apunto uno más también. Bueno, entonces, nos vemos y todo. Y recuerden, la verdad está ahí afuera. The truth is out. I want to believe que este programa va a continuar. Chao, gente. Sigan escuchándonos. Chao.